en YouTube, en Facebook también, ¿no? Sí, porque vaya. Sería bueno, después de tanto trabajo, Jorge Ebro, estamos en el Real Café, como siempre, nuestra casa, y llegamos a ustedes cortesía de Dexter My Boy. Recuerden que para acabar con las termitas en su casa, lo que tienen que hacer es llamar a Dexter My Boy. Al teléfono que está en pantalla, 786-732-5503 o 786-286-5490, en tu casa, en todos lados. A ver qué dice el gordito sabroso, dice Willy Latifa. Desde el País Vasco. Desde el País Vasco. Oye, como tenemos gente conectada en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todos lados. Ya en Castillo, desde la carretera de USA, ¿dónde está manejando el hombre? Bueno, que maneje con cuidado. Que un trucker. Claro, como eran los hermanos mexicanos, en la troca. En la troca. Bueno, en este caso, sí, el trono de la troca es la camioneta más. El troc le dicen ellos, el troc de las no sé cuántas, ¿cómo le dicen? 18 wheel. Exactamente. Bueno, vamos a comenzar, señores, hablando de la pelea del sábado. Mucha gente, Eduardo, conectada con el tema de Golovkin de Derevianchenko. No vas a hablar del líder de la Liga Española. No vas a hablar de quién es el líder de la Liga Española, de Real Madrid. De eso no quieres hablar, pero bueno. Que no se les olvide, el líder de la Liga Española en este momento, señoras y señores, es el Real Madrid. Lo voy diciendo como un dato, por si se le olvida a Jorge Ebro. Para toda esa gente que está conectada con nosotros en YouTube y que están en Facebook Live, denle share, compartan, que esto se puso bueno desde Real Café. La pelea de Golovkin. Ya vamos, la gente preguntando de Majá, que cambia de esquina, bueno, eso lo vamos a ver. El cambio de esquina fue Robert Ramírez, ustedes han visto las noticias ya, pero bueno, Golovkin. Yo creo, Eduardo, ahora están diciendo que Golovkin estaba enfermo, que estuvo enfermo toda la semana. Para mí es una excusa. Y si el tipo estaba enfermo de verdad, es una irresponsabilidad llevar a un hombre enfermo a una pelea tan importante. ¡Oh! ¡Salud! ¡Oh! ¡Salud! Ese... ¡Salud, por Dios! ¡Salud! El equipo de Golovkin. El equipo de Golovkin que metió con brujería. Bueno, si realmente estaba enfermo Golovkin, es una falta de respeto con Golovkin, con la promoción y con Derevianchenko, para usar esto como excusa. Yo vi ganar a Derevianchenko, así como por poquito, si, por poquito, por nada. Y yo entiendo que hay cierto favoritismo porque Golovkin es el de la casa, porque todo el mundo quiere ver la tercera pelea de Golovkin con el Canelo Álvarez, pero creo que se le hace un flaco favor al boxeo. El mismo Golovkin termina la pelea y él mismo reconoce que ha hecho una actuación horrenda. Golovkin lanza a Derevianchenko en el primer round y parecía que se acababa todo. Pero a partir de ese momento, Derevianchenko se convirtió en una fiera y tiró más golpes. Como buen boxeador ex-soviético. ¿Ex-soviético? Fíjate que era ese equipo ucraniano ese. En ese equipo ucraniano estaba Derevianchenko, estaba Lomachenko, estaba Usyk, estaba Alexander Gosin. ¿Sabes qué demuestra eso, Jorge? Mira que cuatro votos en el equipo olímpico. No, pero ¿sabes qué demuestra eso? Que sí se puede hacer la transición. Que la justificación que tenemos con nuestros boxeadores, que son tan buenos como estos, o mejores en muchos casos, no sirven. Estos ucranianos, sin que tengan una población ucraniana, ni mucho menos grande en Estados Unidos, se han logrado colocar entre los mejores del mundo. Ahí está el ejemplo, y te lo dije con Robesi, que hay novedades con Robesi también, y me gustan las novedades que trae con Robesi Ramírez. El camino a tomar es el camino de Lomachenko para los olímpicos cubanos, para los boxeadores. El camino a tomar es el camino de Lomachenko, el camino de fajarse, de estar bien asesorado, de dar espectáculo, de noquear y de ganar. Ese es el camino para los boxeadores. Bueno, imagínate que en Ucrania le dicen el equipo del siglo. A ese equipo que fue a la Olimpiada le dicen el equipo del siglo porque eran muy buenos guerreros y todos han triunfado en lo profesional. Lo que pasa es que ahora... Para hablar de una tercera pelea con el Canelo, yo creo que primero hay que hablar de una segunda de Derevianchenko Golovkin, porque toda la gente del equipo de Derevianchenko están puestos para eso, quieren la revancha, y creo que Golovkin entiende que su stock, que su valor ha bajado un poco y que necesita restablecer su figura antes de empezar de hablar del Canelo Álvarez. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero pienso yo que lo que viene va a ser una revancha en Dazón entre el Triple G y Derevianchenko. Hablando, Ebro, Neymar se va al Real Madrid. ¿Qué tú crees? No. Neymar va a terminar la temporada en el PSG, sobre todo si están en posiciones de Champions, con posibilidad de ganar la Champions. No, tranquilo. Dice Bebe, a Robey si le vendrá bien el cambio de esquina. Tiene mucho talento. Talento bueno. Tiene de sobra, de eso no tengo ninguna duda, pero tiene que cambiar la esquina. No puede ser que un doble campeón olímpico pierda en su debut contra un don nadie. Y después vamos a hablar de Liborio. De Liborio. De Liborio que apenas pesa 118 libras.
Me preocupa que Rigo tenga que bajar a las 118 libras, Jorge Ebro. Y hoy, fíjate, y hoy va a estar con nosotros Libán Hernández. Viene azulito hoy Libán. Bueno, Libán viene con una viene pinta. Azulito, viene con una pinta. En un ratico ya se va a sentar con nosotros Libán Hernández, señoras y señores. Vaya caballo. Libán estuvo el hablemos el domingo, de Robeci. El domingo estuvo con muy nosotros bien, en la transmisión Unánimo Deportes. Lo hace mejor que tú, Ebro. Me gustó más Libán, de verdad. Lo hace mejor. Tiene que hacerlo mejor que yo, viejo. Lo hace mejor que tú. Yo lo hago como cualquier hijo vecino. Ah, bueno, está bien. Bueno, hablando de Robeci Ramírez. Ayer hablábamos con el profesor Ismael Salas. Ismael Salas es un hombre que ha formado campeones en los cuatro, en los cinco continentes. Es un hombre, bueno, en Antártida. Es un hombre que ha trabajado con muchos cubanos. Gamboa, los hermanos Bartelemí, con Ugas ahora, con Lara ahora. Y tiene ahora como meta ayudar, eso que tú llamas la transición, que también al profesor Pedro Díaz no le gusta, la llamada transición del boxeo amateur a lo profesional. Como tú decías, en esa pelea del 10 de agosto contra Adán González, lució muy mal Robeci Ramírez. Él llegó a Las Vegas el sábado. Él empezó a entrenar ayer con Ismael Salas. La próxima pelea, señores, si no se cae, la próxima pelea de Robeci va a ser el 7 de noviembre en Fresno, en California. Todavía no tiene el nombre del oponente, pero sí le dijeron, prepárate que vas a pelear en Fresno, en California. Son 4 semanas. Yo le preguntaba al profesor, no es poco tiempo. Me dijo, no te preocupes, que yo en 4 semanas lo voy a poner a punto para que él pueda estar en la mejor forma posible. Todos sabemos que una segunda derrota, un segundo fracaso, pero incluso una victoria sin convencer. Medio pírrica. Exactamente, una victoria sin convencer va a ser muy problemático para Robeci Ramírez. Robeci Ramírez, yo creo que no había un boxeador cubano que llegara a debutar con tanta expectativa desde Guillermo Ribondeado. Y antes de Guillermo estaba Yuriorkis Gamboa. Pero estamos hablando de un doble campeón olímpico. Este es un doble campeón olímpico. Y desde que debutara Guillermo Ribondeado, y ya de Ribondeado también vamos a hablar, pues no había la expectativa con un boxeador como la hay con Robeci. Parte de ese lustre se rompió, parte de ese lustre se cayó en esa primera pelea. Están obligados a recuperar la palabra prospecto. Están obligados a recuperar la palabra promesa. Están obligados a recuperar el futuro. Porque sabemos que hay otros boxeadores muy buenos en esa división, Eduardo. Esa división está muy potente, muy fuerte, muy profunda. Y él tiene que hacer todo lo posible por meterse nuevamente en la conversación. Creo yo, antes que te darte la palabra, creo yo que finalmente, y lo dijo aquí Pedro Díaz, ¿te acuerdas que Pedro Díaz dijo aquí? Él tiene que obligatoriamente cambiar la esquina. Bueno, ya dieron los pasos, ya hablaron con el profesor Ismael Sara. Ismael Sara creo que tiene las herramientas para ayudarlo. Mira lo que ha hecho con Yotenis Ugas. Creo que tiene todo para ayudar en el cambio de Robeci Ramírez. Pero creo que hay un sentido de urgencia. Creo que hay un sentido de que es ahora o nunca, porque una derrota más echaría por tierra. ¿Qué va a pensar Torrán? O sea, Torrán está invirtiendo en este muchacho. Torrán ve ahí lo que vio en Lomachenko. Y estos boxeadores de Europa del Este que han estado promoviendo y que les ha ido muy bien, Y eso es lo que te digo, tienen que ver en qué espejo van a verse, tienen que ver por dónde van, tienen que ver si van con el espejo de Lomachenko, si van por otro espejo. Esa es la realidad. Para ganar aquí hay que dar espectáculo, hay que noquear, Jorge Ebro. Un doble campeón olímpico no puede perder en su debut. Es muy complicado perder en su debut, Jorge Ebro. Sería bueno que muevas un poquitico esto aquí para podernos ver mejor allá en Facebook Live, okay. Ahí para que venga el Iván se va a poner ahí. No te preocupes, cuando Iván venga yo muevo, chico. Yo muevo claro, ficha. Mueve, está bien. Mueve ficha. Otra, ya viene Iván por ahí. Otra información. Todavía no han hecho el anuncio oficial de Liborio Solís contra Guillermo Ribondeado, porque están esperando el 7 de noviembre que pelee Naoya Inoue y Naoya Inoue deje vacante el título regular de la AMB. Naoya Inoue enfrenta a Nonito Donaire ese día. Nonito Donaire es el supercampeón. Estas son las cosas de la AMB que nadie entiende, que hay campeones para repartir. Si Nonito Donaire pierde, cede el título de supercampeón a Naoya Inoue. Entonces el título regular queda vacante. Ese título es el que va a estar peleando Guillermo Ribondeado. Rigo no tiene chance con Inoue ahora mismo. No sé. Si va que sea por una mega pelea de mucho dinero, pero Rigo ahora mismo con Inoue. No sé. ¿Y tú tampoco sabes? No, te lo estoy diciendo yo. ¿Tampoco sabes? No, yo sí. ¿Cómo que yo no sé? Está tirando ahí un albur al viento. Ahora, ¿quién sería el favorito, Rigo o Inoue?
habla sin compromiso. Lo dijo Navarrete, Rigondeaux es el mejor boxeador sin corona en 122. Pero en 118. Rigondeaux hace la 118 sin problema ninguno. Pero en 118, ¿quién es favorito? No Inagüe, sé, Eduardo es una pelea que está muy pareja. Es que yo no entiendo por qué. Es muy pareja. Inagüe ha noqueado a todo el mundo en los primeros 4 rounds. Inagüe ha noqueado a todo el mundo, pero nunca ha estado con un tipo que se le llama Huerque. Yo sigo siendo un boxeador de élite. Claro que lo es. Yo lo que no entiendo es por qué el miedo tuyo de hablar. Me da la impresión que tienes miedo, que tienes compromiso, que hay algo en tu periodismo. ¿Compromiso de qué? Hay algo en tu periodismo, Jorge Ebro, que no me gusta. No, hay algo en tu falta de compromiso. Yo lo que veo las cosas como son. Yo veo el horizonte como es, azul y sin nubes. Y tú siempre lo ves lleno de nubarrones. No, el horizonte puede ser con nubes también. No, está lloviendo en Miami. Es como no quiera verlo. Yo creo que Iván estaba estaba jugando golf hoy, déjame decirte. Tiene pinta de estar jugando golf, Ligo, sí. Bueno. Sí. Y dice que es mejor que el Duque, que le da. El Duque. Raya conocimiento. Cuando Iván va a jugar con el Duque prohíbe los teléfonos. Todo el mundo afuera tiene que dejar los teléfonos. Hay un disclaimer. Cámaras apagadas. Bueno, señores. Lo importante es no pensar ahora en Anahoy, en Agua y Rigo. Lo importante es que se dé esta pelea de Liborio Solís, que él sea campeón nuevamente y que pueda estar en la conversación de las 118 libras. Yo creo que Rigondeaux, que yo con todo respeto digo, ¿por qué Rigondeaux no entró en la Super Serie Mundial de Boxeo en este peso? Yo creo que fue un error de cálculo. Mira, entró Nonito, que estaba en 126, bajó a 118. Y está en la final. Y pase lo que pase con Inagüe, se va a llevar su dinero. Sí, se va a llevar su dinero. Recuerde, Jorge Ebro, que estamos en Real Café y que llegamos a ustedes cortesía de Determine Boy. El teléfono está en pantalla, señores, siempre está en pantalla para que acaben con las termitas en su casa, en su negocio, en su bote, en el gasivo, donde sea. El Determine Boy son los sponsors oficiales de esta página y del Vikingo y Ebro Life. El teléfono es 786-732-5503 o 786-286-5490. Para la gente que está en YouTube, pueden verlo todo en Facebook, en Eduardo Martel el Vikingo. Ahí estamos. Y pasen la voz, que ya va a entrar con nosotros Liván Hernández, leyenda de la pelota cubana, uno de los mejores pitchers, sin duda, de los últimos años. 178 victorias en Grandes Ligas. Cuando hablen de los mejores, recuerden que tienen que, por lo menos para mí, hay que mencionar a los que jugaron en Grandes Ligas. Si no jugaste en Grandes Ligas, para mí no entras en esa lista, Ebro. No me importa quién eres, Vinegro, Rogelio García, Jorge Luis Valdés, no me importa. Si no jugaste en Grandes Ligas, no hay chance de estar. Cuidado, Jorge Valdés, es mi socio. Cuidado. Algo más antes de que entre el Iván, ya tengo más que hablar. Lo último. También el tema de Jairo Socarrás. Jairo Socarrás, todos vimos la pelea, cae en Londres, cae en los cuartos de final del Golden Ticket, del Golden Contra, perdón, cae ante un boxeador que se llama Ryan Walsh. Él, mucha gente dice que se equivoca al elegir a este hombre en primera ronda. Él lo decidió, él pudo haber elegido otro oponente, pero al final yo entiendo, él dice, ya sea en primera ronda o en segunda, yo tengo que enfrentar a los mejores. La gente dice, se acabó la carrera de Maja, no se acabó, tiene 26 años. Y tiene una derrota. 26 años y una derrota. Yo creo que lo que viene es un periodo de reflexión, un periodo de estudiar qué fue lo que pasó, qué no funcionó. Y lo importante, como te dije yo en la mañana, no es caerse. Lo importante es ver cómo se levanta de esta. Y esperemos que Jairo Socarrás se pueda levantar de esta crisis que tiene momentáneamente, donde él se ha visto frente a la adversidad. Ahora, a mí me queda claro que se equivoca el Majá, y se equivoca el equipo del Majá no peleando con Shakur Stevenson por mucho más dinero, y entonces se van allá a Inglaterra y por una bobería de dinero, básicamente 20 mil pesos. Era 120 contra 20 mil. Pelea con Shakur Stevenson en ESPN una noche, pelea principal, si la ganaba, la gloria, si la perdía, podía usar la justificación del tema de las pruebas del dopaje. Para mí, el Majá Socarrás se equivoca ahí, y después evidentemente este es un momento clave para la carrera del Majá, este es un momento de recuperación, este es un momento clave para la carrera de Harold el Majá Socarrás. Tienen que tomar medidas, si no se le puede ir la carrera. Déjame ver unos cuantos mensajes y vamos con Iván. Ebro, como Jairo Socarrás perdió ante el muerto de Wash, bueno, perdió, la vida es así. Ebro, dice Paulo Martín, Ebro, saludos, es mejor que Vikingo. Gracias, hermano. Tiene razón. ¿Qué saben de Andy Ruiz? ¿Está entrenando o comiendo tacos? Debe estar entrenando, yo no puedo pensar. ¿O comiendo tacos? Puede ser. Yo no creo que esté comiendo tacos, ¿verdad? Yo creo que con la pelea tan importante, con los millones que están en juego, con lo que el futuro de su carrera,
me parece a mí que la prensa está exagerando, que si lo vieron en un gogo, que si ya, lo vieron aquí. Ya vamos ya. Señores, denle compartir en Facebook, denle share. Por favor, ya está Libán Hernández in the house. Libán Hernández, el hombre del 97, el baby, el hermano menor, ¿cómo es? El baby del Duque. Como le decimos, pasa para acá, Lío. Caballo, estuvo el domingo mejor que tú, Ebro. Analiza mejor la pelota. Ya yo propuse que Libán se quede, fíjate, Ebro. Échate un poquito para acá, Libo. Ahí, ahí estamos, vamos a ver cómo nos vemos. Ya yo propuse que Libo se quede de analista con nosotros. ¿Estaba jugando golf, Libo? No, no. Ah, porque estás con la gorrita del golf. Ah, no, lluvia, lluvia no se puede jugar golf. Yo quiero decir una cosa. Mira, viene con jury y todo. Yo quiero decir una cosa. A veces uno tiene a las personas tan cerca de uno y hay una familiaridad y uno olvida que son héroes. Yo creo que Libán es uno de esos héroes nuestros. Yo recuerdo que yo estaba en Cuba en el 97 y escuchaba la serie mundial por Radio Martí. Radio Martí la repetía y yo tenía escondido en el cuarto escuchando aquella serie mundial para ver lo que hacía Libán Hernández. Y hoy tenemos a Libán Hernández acá, señores. Una gloria nuestra, un inolvidable. Porque lo que hizo Libán Hernández en su carrera en Grandes Ligas es algo para recordar. 178 ganados. Una serie mundial, la de 97. Una que debió ganar, si no es por culpa de Dustin Baker. Hay que llamar a Dustin Baker y que le haga un anillo a todo el equipo. Si no embarca el juego 6, no es juego 7 y ganaban esa serie. Jugó en varios equipos, Montreal, Washington, y estuvo con nosotros el domingo de analista. Y la mejor parte del análisis de Libán, aparte de que aclaró que era rojito, pero no es rojito acostumbrado, sino rojito bueno, de verdad, es cuando dijo, en el caso de Aníbal Sánchez, se va a sentar a tirar cambio. Y no tiró otra cosa en ese momento, ese bateador, que cambio. ¿Cómo estás, Libo? ¿Qué estás haciendo? Cuéntanos, te veo aquí. ¿Cómo estás? Dentro, con el tráfico, mi amor. Ahí está, Libo. Cuando llueve mucho, se pone sabrosa la cosa. Iván, cuando tú miras tu carrera, tú repasas tu carrera y ves tus números, ¿qué sientes? ¿Sientes alegría? ¿Sientes que te faltó algo? ¿Estás contento? ¿Estás feliz? ¿Cómo tú ves tu carrera? Bueno, para mí, para los queridos, mi familia, todo el mundo, para los que son, bueno, amigos de verdad, que saben el trabajo que uno pasó durante todos los años. 178 juegos, bueno, Félix Hernández jugó muchos años y era uno de los mejores pitchers de Grandes Ligas, jugó a 164, claro, si no me equivoco. Para llegar a 100 victorias vendidas en Grandes Ligas es bastante difícil. Y yo le decía a Eduardo que mantenerse una década en Grandes Ligas, han pasado creo que 20.000 peloteros, ¿verdad? No, han pasado 20.000 y creo que menos de 10.000 han tenido 10 años nada más en Grandes Ligas. ¿Cómo tú lograste? Porque tú eras un caballo. Tú tuviste 7 temporadas seguidas, si no me equivoco, lanzando más de 200 entradas. Más de 200 entradas. Bueno, el secreto era, principalmente hay muchas personas que son atletas, hay muchas personas que trabajan duro para ser atleta. A mí Dios, ¿sabes?, me dio las bendiciones grandes de ser que sabía lo que tenía que hacer para poder, no era el más trabajador del mundo, pero trabajaba para yo saber y mantenerme siempre sin lesiones y durar la temporada completa. Es decir, tú conocías bien tu cuerpo, sabías cuál era el punto exacto que tú tenías que hacer, este ejercicio, esto, aquello, para, digamos, que no lesionarte, para durar en la temporada. Sí, yo no tenía que, un ejemplo, no tenía que correr una hora, no tenía que correr 30 minutos, a lo mejor corría 20, 25. Y hacía muchas cosas, me levantaba temprano, hacía spinning class, hacía. Pero en el séptimo inning estaba con mi boca cerrada, sin sudar, sin nada. Una cosa que yo siempre he notado y los expertos en esto dicen, cómo tú fuiste evolucionando de ser un hombre que eras un power pitcher al principio, a un hombre con una bola menos poderosa, pero con un control exquisito, estilo Greg Maddux. El famoso ping-pong ese de las esquinas esa. ¿Cómo tú haces esa transición? ¿Fue algo, es profeso, fue algo que tú buscaste o algo que la vida te fue llevando? Lo que pasó ahí fue en el año 2005, en mayo 3, que me acuerdo como si fuera hoy, tuve una lesión haciendo un swing home play en Arizona. Y ese fue el primer año de los Washington Nationals. Y cuando hago el swing, me doblo la rodilla. Entonces eso me causó, bueno, la lesión que tuve. Duré el año entero completamente pichando. Y eso me convirtió de una salida a otra, a tirar 94 millas, 94, a tirar 86, 87, 88. Pero yo siempre me jugaba con la gente. Yo decía, si tú quieres yo le pongo la bola y verás que, yeah, que está 91, 90. Y todo el mundo me dijo, no, mañana el almuerzo.
mañana esto, mañana la comida, te sirvo toda la comida que tú quieras, todo lo que me piden, y esas eran las apuestas que hacíamos. Y ya, eso era fácil, un lanzamiento. ¿Para qué secuencia? Y tú eras muy inteligente en eso, en establecer la secuencia del picheo, que tú venías con la curva, el slide, y de pronto los 21 millas, y sorprendía con esa recta. Parecía de 100 millas esa recta, después de ir trabajándolo poquito a poquito, ¿no? Bueno, parecía hasta de 150. Porque yo lo que digo es que, si usted ve en el béisbol hoy en día, si tú puedes dominar todos los lanzamientos, es lo más importante. Tú puedes tirar, a lo mejor en una situación 3 y 2 base llena, necesitas tirar un cambio de strike, lo tiras. Claro. O necesitas tirar una curva de strike, la tiras. Y eso es lo más importante. Mira Verlander, Cole, son pitches power, pero en 3 y 2 te tiras una curva por strike ya. En el caso de ellos al revés, son power pitches que te sorprenden y te matan cuando le quitan a la pelota. Imagínate, ¿no? Con una recta 99 millas que te tiras una curva a 86, 87. Ahora fíjate que hemos hablado mucho del bullpen y lo vimos anoche con los Yankees. Pero también hemos visto equipos como Washington, como los mismos Astros, que están dependiendo excesivamente de los tres grandes abridores que tienen ellos. ¿Cómo tú ves el tema del bullpen cogiendo fuerza a los abridores? ¿Tú crees que va a haber un momento en que los abridores tengan menos poder y más el bullpen? ¿Cómo tú ves ese futuro? Yo digo, el problema de esto es que hay pocos relevistas buenos que tienen los números. La confianza. La confianza. Y todos los equipos lo van a coger rápido. Entonces, ¿qué es lo que se están quedando? Poco. Entonces, porque tú, el juego del otro día, este muchacho que le han dado jonrones hasta por gusto, tira 99 millas, 98. Yo te digo hoy en día. ¿Tú eres Carlos Martínez? No. Carlos Martínez está bien. Carlos Martínez, o sea, es un pitcher bueno. Me parece a mí que es más abridor que cerrador. ¿Qué le pasó a él? Yo creo que se lesionó y a virarlo. Pero el año que viene yo pienso que yo él sea a la rotación. Entonces, este, ¿cómo se llama el muchacho que Harper le dio como dos honrones y se fue a Oakland, que está en Washington, que San Francisco lo tenía, y Washington lo cogió este año? Ese pitcher, 98, 99 millas, pero no tiene strike. Claro. Yo creo que cuando tú vas para la temporada de vacaciones, la concentración tuya es trabajar en la zona strike, porque una recta 99 millas pega es como un batido mal hecho. Es decir, básicamente no hay chance. 99 millas pegadas, tienes que estar muy preparado, pero muy, muy, muy para poder sacar el bate. Sí, porque pegaba, no le puedes dar para otro lado. Mira, Ángel López, otro amigo, el caballo de hierro. Mis saludos a ustedes también, Ebro y Vikingo. ¿Y dónde está Ángel López? Sigue por allá para Tampa. ¿Cuándo va a venir Ángel López? Hace falta que venga para acá. Hay mucha gente conectada en YouTube, en Cerebro Deportes, también en Facebook, Eduardo Martel el Vikingo. Cuando llega octubre, el otro día estuvimos hablando contigo, con tu hermano, y cuando llega octubre, te vienen recuerdos a ti del playoff, anhelas algo y dices, contra octubre, el mejor momento de la pelota, porque tú llegaste rápido en el 96, ya en el 97 estaba peleando con los Marlins y después te cambian, San Francisco tuviste, pero cuando llega octubre, anhelas algo, le Iván dice, oye, ¿te sientes algo en este momento que ves a la gente batallando en los playoffs? Octubre para mí fue un mes bueno y un mes malo, porque perdimos una serie mundial que no teníamos que perderla. Eso, tú sabes, ganar una serie mundial, cuando yo gané el año 97 con los Marlins ganamos, yo era un niño, tenía 22 años. ¿Tú pensabas que eso era todos los años, que era ir a viviendo en la playa, estaba normal, y era como que al próximo año, el año 98, yo me doy cuenta bien cuando perdieron muchos juegos, que perdimos muchos juegos, qué difícil era ganar una serie mundial. Claro. Entonces, ya de ahí para adelante, cuando nosotros perdimos en el 2002 con Anaheim, fue bastante, fíjate que fue tan dolorido que yo cogí un carro de Anaheim hasta San Francisco. Mentira. Sí, eso es del sur de California al norte de California. Nos fuimos en carro por de tanto de dolor ese, ¿no? De tener las manos y lo teníamos ahí mismo. Bueno, yo cogía la champaña en la mano en el juego 6. Wow. Y fue doloroso. Yo que he tenido la dicha de cubrir Grandes Ligas y estar ahí con los Marlins año tras año, que sufría de ti porque tú te fuiste de los Marlins, pero después era un látigo contra los Marlins. Látigo, hay que buscar los números, pero yo recuerdo juego tras juego que tú los mareabas. Era un equipo joven siempre y tú con tus lanzamientos los mareabas. ¿Tenías algún placer extra enfrentar a los Marlins? No, yo no, nunca tuve, igual que cuando Washington me cambió, nunca tuve. Yo lo mío era pichar. Siempre, como uno dice, siempre me gané el dinero pichando.
que nunca estuve lesionado, gracias a Dios, que me dio un brazo espectacular y nunca tuve problemas con el brazo. Como decían en Cuba, un brazo de goma. Eso. O de hierro, ¿qué le dicen de hierro? El de todos los años, los 200 en los 200 innings. Tú sabes, y me parece que yo lo mío era ir y hacer mi trabajo, ese era el día más especial que yo tenía en la semana. Si me tocaba pichar el lunes, pichaba el sábado, si era el martes, el domingo, así que... Yo te voy a decir una cosa muy personal, y eso incluso yo lo he comentado. Yo veo, por ejemplo, como Washington te trata a ti, y tú eres un coach de ellos en la primavera, ellos sí te dan mucho valor a tu inteligencia, a lo que tú aportas a los abridores ellos. A mí me gustaría verte más con los Marlins. Me gustaría verte más en el sprint training de los Marlins. Me gustaría verte más ayudando a esos lanzadores jóvenes, porque todos son jóvenes en el picheo de los Marlins. ¿Por qué no vamos más ¿por qué no te llevas más con los Marlins? Yo no sé qué pasa. No, he trabajado con los Marlins, hemos hecho cosas, fanfest, todo. Pero me parece que, no sé, con el dueño anterior era como un poco de conflicto. Conflicto entre 97 y 2003. Oh. Pero ahora con Jiren no sé qué está. Debería pasando. Juntar a los dos equipos. Yo sí lo digo. Ganador de 97 y ganador de 2003. No, pero yo te digo una cosa. Si alguien, yo he visto a Iván como trabaja con los niños, y si alguien sabe transmitir conocimiento, es Iván Hernández. Y esos brazos jóvenes necesitan una guía. Y alguien cercano, alguien latino, alguien que vivió, alguien que sabe y que entiende la comunidad y que entiende cómo son las cosas. Y creo que Iván sería perfecto. Y eso es una cosa que yo siempre se lo digo a Juanito, se lo digo a todo el mundo, los Marlins. Oye, hay que traer a Iván Hernández para acá. Pero eso son cosas, mira, yo empecé con los niños hace dos años y medio, casi tres ya yo. He trabajado antes eso con un equipo que me llamaban de Texas, todo. Pero hasta ahora vamos bastante bien con los niños. Yo no le transmito lo que yo hice, ni la manera mía de... Yo trabajo con lo que ellos tienen. Que es lo más importante, porque tú no puedes, yo no quiero que los niños sean como yo. Claro. Si, mira, ahora nosotros tenemos posiblemente mejor prospecto que le dicen Chapman Jr. Y tú también, Padrón, Orlando Rivalta, que el año pasado está con los Nacionales ahora. Wow. Llevamos de 2-2 en los últimos dos años del draft. Que tú sabes, estamos trabajando bastante bien. Ahora tenemos muchachos. No, te digo, los padres, yo hablo con varios padres. Los padres están muy contentos con lo que hace el Iván. Y eso dice mucho del carácter. A mí me gustó mucho el Iván el otro día. No porque esté aquí, se lo estábamos diciendo cuando fue con el Duque en Unánimo Deporte. Recuerden que ahí tenemos la postemporada de Grandes Ligas, Unánimo Deporte Radio. Hoy no está Ebro, le estamos dando descanso porque la voz de él no es potente. Entonces le estamos dejando que descanse un poquito. Hoy estoy con el Beto, que tiene un bozarrón impresionante. Choque de egos. Oh. Choque de egos. Se van a despedazar. Cualquiera que te oye. Oye, se van a despedazar. ¿El padre y tú? Yo. ¿El odio que se tiene? No, oye, qué odio que estás hablando, Jorge Ebro. ¿Qué te pasa? ¿Qué odio de qué? Cualquiera que... Odio de vos. No. Yo nunca me imaginé que Beto tuviera ego. Fíjate, Beto, que es un tipo tan sencillo, que es mi amigo. Nunca me lo imaginé. Una de las voces de los Marlins. Ahora, y le iba a decir... Le van explicando el juego, fíjate, eso es una ventaja cuando tú eres pelotero, porque ves el juego diferente como lo vemos nosotros, eso no se puede negar. Ahora, yo te quería hacer una pregunta, Iván. Estamos viendo, y mencionaste a Chapman Jr., y Chapman está brillando y está ahora mismo ya en serie de campeonato. Hubo dos cerradores cubanos que tuvieron más de 30 salvados, Chapman uno de ellos. ¿Por qué no estamos viendo pitcher abridores cubanos? ¿Tienes alguna idea por qué? Porque abridores como tal no tenemos. No hay abridores cubanos en Grandes Ligas. No hay, señoras y señores. Yo te digo algo. Abrir en Grandes Ligas no es fácil. Tienes que, primeramente, a lo mejor, para tú abrir en Grandes Ligas, tienes que, no es que tú tires duro, no es que, tienes que estar preparado. Ellos lo que quieren ver que tú profesionalmente, mentalmente, porque físicamente estás bien, tiras 98, 97. Claro. Pero mentalmente, para tú enfrentarte un monstruo, problemas de las Grandes Ligas, tienes que estar preparado. Y me parece que ellos lo que miran es mucho. Quiero leer este mensaje. Dice, si Iván hubiera lanzado en la final del Clásico 2006 contra Japón, Hugo hubiera ganado. Bueno, creo que sí. Óyeme, tú eres de los que cree, como Justin Verlander, que la pelota está adulterada, que esta pelota está más saltarina, sí, que él. Yo creo que sí, la compró la Grandes Ligas. La Raúl, la compró. Me parece a mí que antes tú puedes cambiar pelota para coger mejor costura. Acuérdate, cuando la pelota es lisa, si es lisa, tú le das y es como darle en el mismo cuero. Claro. Pero ahora le das en la costura y bota igual que antes.
Acuérdate que cuando la costura sube un poquito abajo, no hay nada. Cuando tú le das, la pelota te hace como un netball. Entonces no va tan lejos. Pero ahora tú le das en la costura y la pelota sigue viajando. Y la pelota ahora mismo, para tú hacer eso, la comprime más. Entonces ese viene el problema, que la pelota... Es complicado por un lanzador, viendo por ejemplo... Bueno, Pedro Martínez el otro día cogió una pelota de antes y una de ahora. Las tiró y se rebotó. Era... Es decir, la otra rebotó más, la de ahora. La ahora rebotó súper más. Que ese otro también, que hablando de las victorias, que a veces los esteroides nos hicieron creer que 400 jonrones eran poco. Cuando metes 400 jonrones en Grandes Ligas es una locura. Pero los esteroides en un momento determinado, la época nos hace creer que 400 jonrones no era nada. Y el otro día hablábamos de Nelson Cruz, por ejemplo, y de Encarnación, que pasaron de 400 jonrones y llevan años dando palos. Eso es muy difícil dar 400. Pero las 178 del Iván Ebro, cuando comparamos, y ya que mencionaste a Pedro, Pedro fue un tipo extremadamente dominante y Hall of Famer sin duda alguna. Pedro ganó 219 juegos. Pero menos que Tian. Estuvo en mejores equipos. Tian ganó. Porque Boston ganó Pedro llegó a Boston antes del 2003, cuando Boston armó Trabuco y era para que ganara. Iván estuvo con los Marlins, después San Francisco. Era bueno en los nacionales. Pero Pedro ganó 219 juegos. Es decir, no es que ganar 178 juegos es complicado. Es muy difícil. Hay que ganar muchos juegos todos los años. El año que yo tuve 17 con San Francisco, que fue el año que en el 2000 que inauguramos el estadio. Ron Nen, el mejor cerrador de la Grandes Ligas, y Félix Rodríguez, el mejor cero men de la Grandes Ligas. Los dos con un ERA de 1.0. Todos los juegos me lo echaron a perder la mitad. Los malos que tuvieron fueron míos. Mira para eso. Me hubiera ganado 23 juegos si tirándole un poquito que hubieran me hubieran echado a perder 2 o 3 juegos. No. Pero fueron como 8 que me echaron a perder el 6. Y no, hubiera ido por el 6. Tú estuviste en un crujado con los Marlins, que habían, tú llegaste jovencito, llegaste un niño casi, y habían peloteros establecidos ahí en esos Marlins, habían grandes peloteros, y después te vas a San Francisco con Barry Bonds, con otros peloteros importantes, más que Maggie Grissom. Ay, segundo base, y es Ken. ¿Cómo fue compartir con esa gente, con esos caballos? Bueno, cuando tú llegas a un equipo nuevo, siempre es raro, pero llegué en el año 99, con el cambio. Ya me vine a establecer un poquito más el próximo año, que llega el spin training, empieza a conocer más a las personas. Pero fue bastante bueno, ¿verdad? Tú sabes, cuando tú te rodeas de peloteros de buena calidad, eso te hace a ti mismo tratar de ponerte a la par de ellos. Y eso yo creo que fueron unas cosas que me ayudaron a mí a ser más profesional, mirar cómo actuaban los peloteros más veteranos y me parece a mí, mira, yo nunca he estado en un estadio, nunca tuve indisciplina en un estadio. Eso es cierto. Todo lo que era profesionalismo, y eso es lo que te lleva a jugar mucho tiempo. Iván, hubo un tiempo, ahora son un grupo grande, 30 cubanos en Grandes Ligas, y hay 130 cubanos en las menores. Pero en aquel momento que estabas tú, estaba tu hermano, antes tuvo un poquito Arocha. Osvaldo Fernández llegó Osvaldo, también. Pero eran... Estuvieron 2, 3 temporadas, 4 temporadas. Arrojo llegó, se lastimó, Arrojo llegó. En el momento que estaba, era tú, tu hermano. Dani Baez también, Contreras llegó después. ¿Qué significa estar solo? Porque estabas solo. O sea, no habían compatriotas para compartir, como hay ahora, que hay 4 cubanos en Houston y son amigos. Tú solito, ¿qué significaba eso? Bueno, significaba que tenías que... Acuérdate, nosotros pertenecemos a un país que por las cosas políticas son cosas políticas, pero pertenecemos a un país que tenemos el nombre adelante, como decimos nosotros, las 4 letras. Y me parece que poner en ese tiempo, yo mantenerme entre los mejores pitchers de Grandes Ligas era algo importante, no para mí, sino para los fanáticos que nos seguían, que eran bastantes en ese tiempo, porque éramos pocos. Entonces, tener resultados todos los años. Y mi meta era tirar 200 innings todos los años, que era a eso era lo que iba, los ganados y perdidos. Yo sé que si yo tiraba muchos innings, ayudaba a Bullpen, ayudaba al equipo a ganar. Y lo ¿qué ganaba. Garantía para tus managers, ¿no? Saber que Iván va a estar y Iván va a estar. Cada cinco días. Ahí no hay problema y va a estar 7-8 entradas, 7-8 entradas, sin problema. Sin mira, yo me tuve la. Tú sabes, me atreví a. Lo hice 3 veces en mi carrera y me salieron las 3 veces bien. El bullpen lo utilizaron el día antes bastante. Y al otro día yo lo hice una vez en San Francisco y 2 veces en Montreal. Y le dije que iba a pichar los 9 y así fueron las 3 veces mira, que lo dije. Y eso es difícil. Iván, dos cosas. Primero, y lo
estábamos hablando el otro día en Unánimo Deporte. Libán o el Duque. Fíjense, escuchen bien, presten atención a lo que vamos a decir la gente de YouTube y la gente de Facebook, que estamos conectados, y pasen la voz, denle share, denle compartir para que sepan que Libán Hernández está con nosotros aquí. Libán o el Duque, escucha bien, Ebro. 97, 97, 98, 99, 2000, 2001 y 2002. Seis series mundiales consecutivas que estuvo uno de los dos hermanos. Libán estuvo en el 97 y en el 2002. El Duque estuvo en el intermedio. Fíjate cómo es la historia. Y te están saludando. Ahí está el gallego. Ahí está el gallego. Mira. Ha llegado un amigo, pero yo no sé cuándo, ¿cuándo viene para acá el gallego. ¿Cuándo viene el gallego para acá? La gente de Punta Brava ya está aterrizando aquí. La gente de Punta Brava. Entonces, oye, vamos, mira, vamos a comprenderlo para el próximo programa. Y la gente de Cienfuegos también y de La Cujada llegó por ahí. Imagínate tú. El gallego. No, no, la gente de Miami. Yandy, la gente de Miami. Oye, seis años consecutivos. Pero además una cosa, y estábamos viendo los números. Libán, tuviste 12 temporadas que ganaste 10 o más juegos. Y con 200 innings fueron o más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 con 200. 1 con 199. Y otra, espérate, 1 con 180. Otra con 183. Y otra con 175. Era inning detrás de otro. Yo te voy a decir una cosa, Libán. Algún día, cuando todo cambie, a Libán y a Duque hay que hacer un homenaje, pero un homenaje en lo más grande y lo más alto de Cuba. Porque hoy es que nosotros dicen, ustedes han puesto el nombre de nuestro país a un nivel, y la gente a veces no se da cuenta de eso que lo digo, Eduardo. A veces los cubanos no nos damos cuenta que tenemos personas que nos han dado tanta alegría. No, y por las razones que sabemos, que es una barbaridad, y hay que decirlo, ninguno de los dos son reconocidos en Cuba, en su país de nacimiento, como debería ser. Eso es una barbaridad. Los dos deberían ser reconocidos, todos los peloteros. Pero yo pienso que yo soy una persona normal, no me... los reconocimientos... Yo sé. No. Pero tiene que haber un salón de la fama de verdad. No lo que hay por allá. Un salón de la fama de Cuba de verdad. Ahí tiene que estar tú, tu hermano y muchos más. Pero tiene que estar ahí. Pero okay. ¿Por qué no hacen uno aquí en Miami? Hay que hablar con... Esta ciudad necesita varias cosas. Lo tiene. Necesita varias cosas que... Aquí esta ciudad tiene que apoyar un poquito más lo que es a los peloteros cubanos que están jugando en una liga, porque... Los americanos también apoyan a los americanos, los dominicanos apoyan a los dominicanos, los venezolanos tienen su comunidad. Entonces tenemos que hacer eso, tenemos que trabajar en eso. Libán, eso es verdad. Una de las cosas que... Y además tiene una gran virtud, perdón, Libán, para que le quede claro a todo el mundo, una gran virtud. Libán es de Real Madrid, que quede claro, Libán es madridista, no se deje engañar por el Duque Hernández, por el hermano mayor. Libán es de los buenos, es madridista, Ebro. Quería dejarte ahí. Yo quiero decirte una cosa, y he tenido la suerte de ver cómo tú te llevas con tu hermano, cómo es la relación tuya con el Duque, con Orlando. ¿Qué significa para ti tener tu hermano y tener eso que tienen ustedes tan cercano entre ustedes dos? Bueno, principalmente desde Cuba éramos bien toda la vida. Cuando vinimos, yo vine primero, él estaba el día que yo me fui. Después, ¿cómo fue ese momento, Libán? Escribe un momentico para la gente. Ese momento que tú le das el abrazo final sin saber cuándo lo vas a volver a ver. ¿Cómo fue? Bueno, yo siempre pensé que nos íbamos a ver un día o otro. Pero no se sabía en qué tiempo. Entonces, tú sabes, esas son cosas que fue un momento. En el mismo momento se lo dije, me iba. Había mucha... ¿En el mismo momento? Le dije, no, ya me voy. Porque tú, acuérdate, tú no puedes decirle yo a sé, nadie... Yo no se lo dije a mi mamá tampoco en Cuba cuando me iba. Pues son cosas que tú no... Que te va la vida. No, y que lo mantienes privado hasta el momento que llega, porque tú sabes, quieres mantenerlo en privado. Aunque tú lo quieras decir, no es... Entonces, parte del éxito precisamente es no decirlo. En silencio, parte del en éxito, silencio tenía que ser. Parte del éxito de escaparse. Entonces ese momento fue bastante difícil, pero... ¿Cómo reaccionó Orlando cuando tú dijiste eso? Me reaccionó bastante... Bastante, tú sabes, sorprendido, pero en medio no me quedo contigo porque yo tenía una niña y había acabado de nacer Steph, que era súper chiquitita en ese tiempo, y él tenía que regresar. Y así fueron las cosas que pasaron. Pero bueno, yo siempre, mi meta era una, y tratar de probar y enseñarle al mundo que yo podía pichar con el talento que tenía. Y pues era mi vida. Una vez que llega aquí, ¿cómo fue esa relación? ¿Cómo fue ese reinicio de la hermandad?
Bueno, explicándole cómo más o menos funcionaban las cosas aquí. Porque aquí el que llegue a tratar de hacer cosas que, como implantar respeto en un patio que no es, es difícil, le han pasado mucha gente difícil, muchas malcriades, muchas cosas que no deben de hacer los peloteros cubanos, jóvenes, que entonces le causa problemas. Porque este béisbol es de los americanos, este béisbol ya todo está hecho, hay que jugarle a la manera que a ellos les gusta que juegue, pero siempre uno oye y siempre uno escucha y toma consejo. Eso es lo más importante. Eso, y pues además yo insisto, de verdad, porque es que cuando tú sacas al Iván, y es que verdad que hubo un momento del 97 al 2002 que era el Iván, el Duque, y cuando yo estaba aquí, no trabajaba todavía en los medios, pero yo me acuerdo perfectamente, el 98 fue el año de los jonrones, ¿te acuerdas? Era, pero en el 97, en octubre, yo quiero recordar, y creo que no he visto, no recuerdo, y piensa bien, Ebro, el Iván, no había una frase más famosa que la I love you Miami del Iván, que salió de los cars, salió de la pelota. Es decir, ya no era la pelota, ya era un tema casual. Ya salía el show de entretenimiento, de no solo de Miami, sino de todo Estados Unidos. El I love you Miami fue una frase que en realidad que rompió todo. Yo creo que todo, había dos momentos. En los 80, el Miami Vice, el Tony Montana de Scarface. Y después en los 90, el I love you Miami. Eso fue una frase bastante... Eso fue, yo creo que, para cortar la entrevista más rápido. No, es que todavía estabas tú empezando con el difícil. Aquello era bajarte con el inglés, imagínate tú. Menos mal que estaba con los Marlins, ¿no? Tenía un traductor al lado. Si ustedes ven, el traductor estaba al lado, pero déjame terminar y algo que sentía y fue así. Y fue MVP, Iván, de la serie de campeonatos contra Atlanta, que ganan 4-2. Ahí es cuando Iván se sube en el banco, arriba del banco, arriba en el dugout, con la familia básicamente de los peloteros, los pocos fanáticos de los Marlins que estaban ahí. Y después fue el MVP de la serie mundial, que el Iván lanza el juego, lo hablamos el otro día, lanza el número uno y lo gana, y gana el 5 y lo gana también. El 5, la serie estaba empatada 2-2. El porcentaje de cuando está empatada 2-2, de que ganas el 5, es grandísimo para el que lo gana. Y ese fueron, bueno, el 1 para abrir la serie y el 5. Y el 7, estabas listo para pichar, y me acuerdo, si no me equivoco, tú le dijiste al piche que tú podías tirar a Mara, y le dijiste a Lila que podías tirar. Estaba como que, pero dijiste que estabas listo ese juego. Siempre hay que estar listo. El campeonato es una cosa que no se da todos los días, y si hay que hacerlo, ahí vamos. Ya que Cleveland tenía tremendo equipo. Batería fuerte, una batería. Ese año nos enfrentamos a unos equipos espectaculares. San Francisco, empezamos por San Francisco, después los Bravos y después... A San Francisco los barrieron, ganaron los dos en casa. Sheffield gana el primero, deslizando Sejón muy apretado, y después... ganan el tercero fuera de casa, que es cuando se lastima otro cubano, Alex Fernández, ¿te acuerdas? De Miami, que ahí es cuando se lastima el brazo o el hombro, que se lastimó. Y después a Atlanta le ganan en 6 juegos, ganando en Atlanta, Kevin Bravo fue el lanzador. Si no me equivoco, creo que fue 7-4 ese partido, con la jugada que hablamos el otro día, Rentería, y de que el segunda base era Council en aquel momento. Porque Castillo no dio la talla y lo baja. Luis Castillo, que después gana bastante, era jovencito, era joven también. Y después ganan en 7 juegos, en un juego 7 espectacular que fue extra inning. Y lo que tú dijiste el otro día, la gente, hay que sacar la cuenta a ver cuántos peloteros han anotado la carrera de la victoria dejando el campo rival en series mundiales. Ahora, lo hizo otra cosa que yo quiero resaltar de Iván es lo buen bateador que era Iván. Viejo Rones. Lo buen bateador que era Iván. Iván no era un agua por regla. Tú hacías algo especial, porque siempre vemos en las prácticas de bateo que los pitchers están primero, hacen unas cuantas rondas y se acabó. Sobre todo practica mucho el toque de bola. ¿Tú hacías algo especial o te venías a durar de Cuba? No, yo, bueno, batí hasta los 18 años. Pero aquí me preparé porque, ¿qué pasa? Si tú no te preparas a hacer las cosas bien dentro del terreno, yo quería haber sido un pitcher completo. Tocar la bola, avanzar los corredores, porque si tú tocas, imagínate, hombre en primera y segunda, tocas mal, no avanzaste los corredores. Claro. A lo mejor esas dos carreras son las que te hacen falta para ganar el juego. Entonces en el juego tenías que estar preparado para todo. Para el que no diga que practique, nosotros practicamos todos los días bateo fuera. Yo sé. Y yo lo cogía bastante serio porque era algo que yo sabía que me iba a ayudar mucho. 10 jonrones, saca la cuenta, 10 jonrones de pelotero, el pitcher. 10 jonrones, como 3 o 4 años dando más de 20 hits. Iván, que son bastante. ¿Tú crees que el juego se ha hecho más automático? ¿Hay menos jugadas? El otro día, por ejemplo, con tu hermano, veíamos el juego de los Cardenales contra los Bravos cuando fallaron, había un segundo asignado. No tocaron la bola. El domingo. ¿Tú crees que el juego se ha hecho más rígido? Yo creo que el juego, mira, hoy en día para batear,
hay que darle la bola para arriba. El uppercut swing. Upper finish up, como dicen, para tú ser buen bateador. Por el Chief. Nosotros, no, y no por eso, sino mira lo que pasa. Hay cinco jugadores adelante y eso es la historia. Nosotros no lo veíamos porque estábamos en Cuba, en otro béisbol. Pero es la realidad. Mike Trout no da rol. Todos los bateadores de fuerza no dan rol. ¿Qué pasa? Hay cinco personas que te pueden coger un ground ball. Entonces, en los fields hay tres nada más. Hay más espacio y el diamante se abre también. El porcentaje de que la pelota pique y sea en la parte de atrás y sea ágil es un porcentaje como 82%. Wow. Entonces, ya tú ves que nadie quiere batear la bola para abajo. El que bate para abajo no batea 300 en la pista. Cuando tú ves, por ejemplo, y tú estás muy cerca de Sosa, que es un gran maestro de bateo, y tú ves que los jardelías están desde diciembre ya están dándole. ¿Qué puede hacer un lanzador cuando están las cajas de bateo, las máquinas de bateo? Hay tanta cosa a favor del bateador. ¿Qué puede hacer un lanzador de estos días para sobrevivir en un clima, en un momento en que se ha roto el récord de jonrones y se han pegado más de 6.200 jonrones? ¿Qué pasa? Hoy en día, si tú ves, en el béisbol de antes no había esa tecnología. Ahora ya te juegan para donde tú más bateas. Ahora te juegan. Y eso no cambia. Eso a lo mejor puede fallarla para el otro lado, pero no cambia el sistema de bateo, el porcentaje donde tú le das la pelota. Y hoy en día, tú chequeas los bateadores, pero a la misma vez hay 20 televisores en el otro lado chequeándote a ti. Entonces, tú tienes que fajarte contra esa tecnología. Y es bastante difícil. Eso es cierto. A mí me pasó, porque había un cuarto que era grande, habían 20 televisores, y tú te metías en la computadora a chequear qué es lo que fallaba más en dos strikes y el bateador. Todo eso tú lo tenías que traer a la juega. Y ahora todo pelotero tiene un iPad personalizado, y ahí el coach le va mandando a cada iPad. Oye, este tipo de ti te hace esto y esto. Este tipo tienes que hacer esto. Pues, increíble. Hay mucha gente que lo tienen y lo hacen de esa manera. ¿Qué es lo que hiciste mal en el bateo? ¿Qué es lo que está tirando en dos strikes? Todas esas cosas. Y tú sabes, se hace... Hay gente que no le gusta porque acuérdate, si tú tiras recta afuera en dos strikes, a lo mejor tú buscas la recta afuera y la bola viene para adentro y te... Claro. Pero, sí, porque no, esto no es matemática. Tú sabes, cuando tú tiras la pelota, tú no sabes para dónde va a ir, si va a ir la misma. Pero es mejor así, yo creo que mejor se hace más fácil. ¿Qué significa para ti el golf? Porque sabemos que tú eres fanático del golf. Como el hermano, como el Duque. ¿Qué te trae? ¿Te trae calma? ¿Te trae alegría? ¿Qué te trae el golf? Relájame. Eso me parece que hoy en día tantas cosas en la calle. Esto, el estrés, ¿no? Cuando el estrés, tienes que ir a practicar a los muchachos. Tiene un muchacho que está progresando, que tú quieres que se adelante porque le hace falta a la universidad. O sea, son cosas que tienes que hacer cosas. Y a mí siempre me ha gustado el golf. Los abridores siempre han sido buenos golfistas. Y mi sueño es tratarla a los 50 años y ir al Senior Tour. Oye, ese, imagínate tú. Vamos a ver. Ligo, si te llaman de algún equipo, porque estás entrenando, muchachos, si te llaman, ¿tú estarías dispuesto otra vez a montarte en un equipo, el rigor de entrenador o de bullpen o de algo? De 7 meses. ¿Te gustaría eso? ¿Lo has pensado o no? No fue suficiente 16 años constantemente en la temporada. No me gusta. Yo estuve, bueno, trabajo con Washington. Pero más en las oficinas. Y tú sabes, ahora cuando termina la temporada hablamos, qué es lo que he pensado. Pero ver, no. Hablando de Washington, hablando de los playoffs ya que estamos viendo y tú has ayudado a nosotros en la emisora. ¿Tiene Washington, que ha empatado esta serie con los Dodgers, para dar el campanazo? Porque los favoritos eran los Dodgers. ¿Crees tú que hay un chance real para Washington dejar a los favoritos en el camino en la Nacional? Yo creo que como va la cosa, hay buen chance. ¿Quién lanzaría por ellos? Sería Nostrazo, ¿no? Pichar, y me parece. Y atrás un mundo, claro, atrás un mundo, ¿no? Porque el equipo juega. Yo no creo que Corbin vaya a pichar. Ha cogido línea. Ese va a ser la última opción, pero ahí va a pichar cualquiera. El lío es ganar el juego, el único que falta. Y es decisión de vida o muerte ese juego. Increíble cómo parecía que los Dodgers iban a pasar por encima de Washington. Dos juegos 7 en serie mundial. Ganó el primero con 97, perdió el segundo en el 2012. Dos juegos 7, fíjate. Wow. El juego va para cualquier lado, eso es... Muy difícil. Un juego 7, mucha tensión. Los Yankees ganan anoche. Los Yankees barrian a los Minnesota. Minnesota fue el equipo que más cuadrangulares conectó en la temporada regular.
los Yankees son legítimos contendores para los Astros? Tienen buen bateo y buenos relevos. Los abridores, no confío en ellos para cuando tú te enfrentas. El trío contra trío. El Greinke no pichó muy bien ahí, no. Pero tú sabes, Greinke es un buen pitcher, hay que dejarlo ahí. Es un gran pitcher. Pero ese trío no está fácil. Ahora, te digo algo, lo hablábamos hoy en Un Ánimo por la mañana, ya casi vamos a despedir. Pasen la voz, señoras y señores, Iván Hernández con nosotros aquí en Facebook y en YouTube en vivo. Si no gana hoy Houston, tiene que el Verlander ya lo usan hoy. El juego 5 es pasado mañana, lanzaría Gerrit Cole. Pero la serie con los Yankees empieza el sábado. Y mañana es jueves, entonces cambia el orden de tener a estos dos caballos, 1 y 2, Iván, pero saca la cuenta. Sí, no 1 y 2, abriendo el orden. No pensar así, porque si no gana. No, lo que te digo es que si estos dos no están en el 1-2, eso favorece muchísimo a los Yankees, porque no lanzan 1-2 y después lo lanzaría 5-6-7, 6-7, fíjate. Sí, cambia la estructura de la serie. Verlander va a pichar hoy, descansa. Yo creo que Houston está bien programado. El lío es ganar mañana. De todos los peloteros cubanos, y vamos cerrando ya. Bueno, hoy por la noche, en Un Ánimo Deporte, lo vamos a tener, señores. Este año tuvimos 8 peloteros con 20 cuadrangulares cubanos. Este año empatamos la cifra de más cubanos en Grandes Ligas con 30 por tercera vez. Este año tuvimos a 3 que por primera vez un trío con 100 impulsadas y 30 cuadrangulares. Jorge Soler, un individual campeón de jonrones. Pito Abreu, un individual campeón de impulsadas. ¿Qué te pareció el año de los cubanos en Grandes Ligas? Yo creo que fue un año bastante satisfactorio, bastante bueno. Ya Soler, ya era hora, tú sabes que yo siempre le di consejo en las lesiones, siempre tienes que tener alguien al lado tuyo. Si tú te lesionas mucho, tienes que tener alguien al lado, un masajito, alguien que te cuide el año entero. No. Entonces, ya ese es el tipo de pelotero que se esperaba de él, bateador de fuerza, impulsado. Pito Abreu, eso no es nada nuevo. Él es impulsado. Gurriel con 35 años. Pero es un pelotero que a los 35 años todavía se mantiene de 20 y pico. Aunque le duele el espalda, le duele lo que sea, pero lo físico de él es muy, muy importante y se mantiene, se ve bastante joven. Se ve bien. Por cierto, recuerden, señoras y señores, que siempre estamos haciendo el show desde Real Café en la calle 8 y la 96 Avenida, la Casa del Fútbol y la Casa del Real Madrid. Y que también llegamos a ustedes cortesía de Termite Boy para acabar con las termitas en su casa. Ebro no es que sea pollito ni yo tampoco. Es que el sponsor de nosotros de Termite Boy, ahí está el teléfono en pantalla. Llamen al 786, despacito está saliendo. 786-732-5503 o 786-286-5490. A la gente de YouTube con Ebro, pueden verlo en Facebook en Eduardo Martel, el Vikingo. Ya nos queda despedir para almorzar en el Real Café con Iván. Vamos a almorzar ahora. Una vez más, y somos amigos, te quiero mucho, Iván. Pero decirte que más allá de todo, hay un respeto, hay un orgullo de mi infancia, de haberte visto en mi juventud lanzando y ahora tenerte al lado mío aquí. Que vengan muchas cosas buenas en tu vida y que sigas dando esa maestría a los niños y jóvenes de Miami. Gracias. Y bueno, ahí seguiremos enseñando a los muchachos. Y además voy a decir algo, y esto no es porque esté Iván. Y ojalá que voten al Vikingo y te quedes con el Beto. Exactamente, eso es una buena combinación. Choque de Evo, hoy se arranca la cabeza tú y el Beto. Se arranca la cabeza. Beto lo voy a cambiar, Evo. Beto lo voy a cambiar. Lleva un machete. Lleva un machete. No, yo voy con algo de fuego. El Beto siempre da un matabaca. Lleva mochila grande. Exacto. Si ustedes piensan que el Iván era bueno y lo fue muy bueno en la pelota, cuando lo escuchen analizando un juego de pelota, como hizo el domingo en Un Ánimo Deporte Radio, se van a quedar fríos porque es muy, muy expresivo, habló muy bien, y lo que decía, era como cuando lo cogemos de fútbol americano en inglés con todo el cómic de Tommy Robo, el hombre va anunciando la jugada, y Iván decía, viene cambio, viene curva, ¿por qué el hombre dejó pasar dos rectas por el medio de home? Decía, no es bobo, es pelotero de Grandes Ligas, está esperando el slider, y viene Kike Hernández cuando entra el slider, la da para afuera, es una cosa increíble, fue un lujo de verdad. Dice rapidito, voy a responder, Willy Lafita, ¿qué piensas que sabes de Romero? Porque yo tengo que ser Rolly Romero, pelea el 1 de noviembre, Rolly Romero, muchacho cubano-americano, el papá fue boxeador en Santiago de Cuba, y mi güey lo firmó, tiene mucho talento el muchacho ese. Totalmente, Iván, vamos a almorzar ahora, ¿estás a dieta o vas a comer bien? A dieta. No, pero aquí comemos, vamos a comer vegetariano ahora. Zucchini. La última vez que comió vegetales, Ebro, fue cuando nació. Nunca comí un vegetal. Creo que fue cuando lo veo en Miami. Cuando lo veo en Miami. Adiós, adiós. Gracias, Vivo, gracias. Vamos a comer ahora. Gracias, señores. Nos vemos. Vamos a almorzar.
Caído.